Irule. Una vez conocido como Tierras Inferiores, se presenta como una tierra hermosa y próspera, bendecida con profundos bosques, altas montañas, lagos enormes, un desierto estéril, ciudades grandes, pueblos, y muchos templos antiguos escondidos en las distintas partes del reino. Una vez gobernado por la diosa Ilia, como una tierra sin nombre en la antigüedad, fue instaurado como el reino de Hyrule por los descendientes de la encarnación mortal de la misma diosa. El linaje sagrado, que pasaría a ser conocido como la familia real de Hyrule. En el centro norte está asentado el castillo, donde la familia reside, y una bulliciosa ciudadela rodeada por un muro de piedra, poblada en su mayoría por ilianos y una variedad de tiendas. Su mitología se basa en la creación única, contando con deidades, reliquias legendarias, héroes históricos y villanos. El castillo de Irule es un lugar recurrente, es el hogar ancestral de la familia real. El castillo en sí es proclive a los conflictos, no solo porque alberga la cabeza del gobierno de Hyrule, sino que también porque su seguridad es a menudo penetrable. El castillo está situado en el centro de Hyrule y parece ser la sede del poder del gobierno, así como el hogar de la princesa Zelda. Link tiene que entrar en el castillo, en más de una ocasión. Se las arregla para encontrar la entrada a través de un pasadizo secreto en la parte oriental del castillo. Cuenta con un total de 6 plantas y dispone de un patio y un foso. La familia real de Hyrule es la familia monarca del gobierno, por lo general. Se compone de un soberano reinante masculino y una princesa tradicionalmente llamada Zelda. Las mujeres de la familia real poseen poderes mágicos, como se muestra por las habilidades de la princesa Zelda, tales como la telepatía y los sueños proféticos. Esta capacidad se da por ser descendiente de la diosa Ilia. Un sabio rey regía todo Hyrule usando la Trifuerza. Desafortunadamente, murió, y su hijo solo pudo heredar 2 de los 3 fragmentos de la Trifuerza, debido a que el rey había escondido la Trifuerza del Valor en el Gran Palacio hasta que alguien con las suficientes cualidades pudiera hallarla. El joven príncipe contrató a un mago corrupto, quien le dijo que su hermana, la princesa Zelda, estaba escondiendo el resto de la Trifuerza. El príncipe, por medio del mago, interrogó a la princesa, pero ella no reveló nada. En respuesta a esto, el mago la maldijo, causando en ella un sueño eterno. El príncipe, sintiéndose culpable, llevó a su hermana al castillo del norte y decretó que toda niña que naciera dentro de la familia real de Hyrule llevara el nombre de Zelda en honor a su hermana. El palacio fue construido en la cabecera del Valle de la Muerte y se extiende varios pisos debajo de la superficie, lo que requiere el uso de varios ascensores en ocasiones para viajar a las partes más profundas del palacio. Tuve un sueño. En el sueño, nubes oscuras de tormenta amenazaban todo Hyrule, pero de repente, un rayo de luz salió del bosque, partiendo las nubes e iluminando la tierra. La luz se convirtió en una figura que sostenía una brillante piedra verde, seguido por un hada. Sé que esta es una profecía, que alguien vendría del bosque. Sí, creo que tú podrías ser el elegido. Te he contado mi historia y ni siquiera me he presentado apropiadamente. Soy Zelda, la princesa de Hyrule. Es la princesa descendiente de la familia real de Hyrule. Zelda porta la Trifuerza de la Sabiduría, imbuida con la esencia de la diosa Nairu, que le permite discernir las decisiones más sabias, especialmente en situaciones relativas al bienestar de Hyrule. Nació como una Iliana, siendo la encarnación mortal de la diosa Ilia. Siguiendo con el linaje de esta sangre divina, sus descendientes femeninas son nombradas en su honor y están destinadas a recibir la Trifuerza de la Sabiduría. Varias princesas también portan la Trifuerza dorada, además de que son coronadas con el título de princesa de Hyrule. Tuve un sueño. En el sueño, nubes oscuras de tormenta amenazaban todo Hyrule. Pero de repente, un rayo de luz salió del bosque, partiendo las nubes e iluminando la tierra. La luz se convirtió en una figura que sostenía una brillante piedra verde, seguido por un hada. Sé que esta es una profecía, que alguien vendría del bosque. Es el héroe elegido por las diosas,
portador de la espada maestra y representante de la Trifuerza del Valor. Una vez iniciada su aventura, Link se convierte en un héroe legendario después de salvar a Hyrule de las fuerzas malignas ocasionadas por Ganon, también conocido como Ganondorf. En gran parte de su viaje, consigue distintas armas y objetos con los que logra enfrentarse a sus enemigos. Link es fuertemente asociado con la Trifuerza del Valor y la diosa Farore, que representa su valentía. Al ser el elegido por las diosas, la mayoría de encarnaciones de Link son personas de buenos modales, que cumplen con intenciones buenas y un corazón puro. Ganon. La bestia que una vez fue un Gerudo. Una vez humano, fue llamado Ganondorf. Rey de las tinieblas, antiguo demonio renacido. Es la forma alternativa de Ganondorf. Conocido como el Rey del Mal. Aunque Ganon siempre se parece a un jabalí, su forma exacta y su forma de combate varía entre sus apariencias. Es el poseedor de la Trifuerza del Poder, posee asombrosos poderes mágicos y físicos, incluyendo lo que parece ser casi la inmortalidad. Ganon tiende a ser presentado como la personificación del mal, en oposición a Link, quien personifica la benevolencia. Ganon comenzó su existencia como un Gerudo llamado Ganondorf, siendo sellado en más de una ocasión, pero su hambre de poder demuestra ser más fuerte que el sello que lo mantiene encerrado. Consigue liberarse de su prisión en numerosas ocasiones con el objetivo de intentar hacerse con el poder de la Trifuerza. Es la reliquia dorada de poder omnímodo capaz de hacer realidad todos los sueños de los mortales. Compuesta de tres triángulos, es un símbolo del equilibrio entre los tres grandes poderes con los que las diosas, Din, Nairu y Feroun, crearon el mundo, poder, sabiduría y valor. Contiene la esencia misma de las diosas, que la dejaron en la tierra con la esperanza de que algún mortal merecedor de su poder llevase al mundo a una era de prosperidad. Link solo es un niño al que otorgan la aventura de salvar a Hyrule, sin saber lo que le depararía dicha aventura. El bosque Kokiri, que es donde vivía, es un lugar en donde los niños no necesitan crecer, y donde todo puede resolverse jugando, pero todo cambia. El gran árbol Deku nos cuenta una historia realmente importante, una donde nos muestra el origen de nuestro héroe y el terrible destino al que debe enfrentarse. A pesar de haber vivido prácticamente toda su vida dentro de ese bosque, Link no forma parte de él. El bosque Kokiri actúa como un lugar sagrado, uno al que se supone que nadie debería poder entrar, y del que tampoco se puede salir. Los adultos que se aventuran en él, terminarán convertidos en Stalfos, y los niños en Skull Kids. Link es la única excepción. Los Kokiri son una raza que nunca envejecen. Una que representa la naturaleza, Link proviene de un lugar distinto, y por ello tiene la capacidad de madurar. Ningún Iliano debería tener el poder de vivir como Kokiri. El destino de Link cambió cuando una guerra se desató, y una mujer Iliana decidió intentar escapar con su hijo. Pero no lo logró, decidió con sus últimas palabras encargarle el cuidado del pequeño al espíritu del bosque, quien lo aceptó como a uno de los suyos, convirtiendo a Link en un Kokiri, no de nacimiento, pero sí de corazón. El árbol Deku era la única figura que veía como padre, y peor aún, se ve forzado a abandonar a sus amigos y también a su hogar. Link es aún joven y no cuenta con ninguna experiencia. Cuando el árbol Deku muere, Navi rápidamente le recuerda que tiene una misión importante, y cuando Saria se lo encuentra en la salida, la despedida es sumamente incómoda. Cuando llega al pueblo de Kakariko, la música es alegre. La gente se encuentra cantando, bailando, y los niños jugando. Link debe enfrentarse a criaturas horribles y temibles. Pasa una mayor parte de su infancia yendo de un lugar a otro, recogiendo las reliquias necesarias. Y en medio de todo hace una gran variedad de tareas para los habitantes de Hyrule. Cada una de las cosas que él realiza en su viaje es porque alguien se lo pidió. A pesar de que la mayoría de las personas aún lo tratan como a un pequeño niño, el mundo le exige que se comporte como adulto. Todos le dicen que debe madurar. A sus 9 años de edad, ¿cómo debería de actuar?
Si decide actuar en contra de su destino, el mundo entero podría terminar. Ningún niño podría pasar por esto sin un trauma tremendo. Nuestro Link está destinado a ser el héroe de Hyrule. En el momento en que toca la espada maestra, su infancia entera desaparece. Crecer y convertirse en adulto, eso es algo que todos esperan de nuestro héroe. El largo viaje que debe hacer es algo costoso para él, el viaje que hay entre una etapa de la vida y otra. La transición y la transformación son las palabras que mejor lo describen. Le arrebatan su infancia sin ni siquiera cuestionarlo. Link pasa 7 años congelado en el tiempo sin ningún tipo de conocimiento o razón, porque el mundo así lo necesitan. A pesar de crecer como un adulto, Link en el fondo sigue siendo el mismo. Al abrirse las puertas del tiempo, su cuerpo y mente quedaron inertes, y durante todo el tiempo que pasó ahí no tuvo ninguna experiencia que le ayudase a desarrollarse como persona. Algunos lo consideran como a un valiente guerrero, mientras otros lo tratan de una manera diferente. Su hogar, su infancia, sus amigos y su propio destino ya no se encuentran en sus manos. Los templos en los que Link se adentra durante su infancia son mágicos y fantasiosos. Los de la adultez son simplemente oscuros, mazmorras llenas de trampas, sangre y sufrimiento. El pueblo Kakariko, antes se encontraba rebosado de vida, ahora se ve hundido en la miseria absoluta. Ya no hay parejas felices, ni niños jugando, solo viento, soledad y destrucción. El lago Iria se ha secado por completo, y el dominio de los Zora se ha congelado. Link ha crecido y ahora está en el mundo real. Cada paso que nuestro héroe da para salvar las tierras de Hyrule, es uno más hacia su propia destrucción. Link debe enfrentarse a las peores situaciones, perdiendo poco a poco la inocencia que aún mantenía. Con cada medallón y templo vencido, una de sus relaciones se ve fracturada. Las únicas personas que podría llegar a considerar como amigos, se ven obligados a como a él a sucumbir a sus destinos. Logra convertirse en el héroe que todos buscaban, Link resulta victorioso.
pero el precio a pagar terminaría por ser demasiado. Zelda decide mandarlo de vuelta en el tiempo para que pueda recuperar los años perdidos, para que pueda tener la vida que se supone debería de tener. Ella se ve arrepentida por el sufrimiento al que Link se enfrentó, pero lo que ella no sabe es que su antigua vida se ha terminado. En el momento en que él regresa, Navi sin decir ni una palabra lo abandona. Incapaz de regresar a su hogar, se ve obligado a deambular por el bosque, buscando desesperadamente a la única persona que recuerda sus hazañas, la única persona que puede llamar amiga. Sin hogar, sin amigos, lo único que puede hacer es despedirse de todos.